Andalucía ha administrado un total de 12.374.807 dosis de la vacuna contra la COVID-19, con cerca de 37.000 más en un día. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ya pasó la enfermedad, ha acudido este jueves a su centro de vacunación para recibir el pinchazo acompañado por su hijo de 12 años y ha pedido a los 700.000 andaluces que aún no han recibido ninguna dosis que se vacunen. Hoy he tenido la oportunidad de vacunarme junto con mi hijo de 12 años, ¿no? Y quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención a todos. Hay 700.000 andaluces que todavía no se han vacunado. 700.000, no es uno ni dos, son muchos. De los cuales 170.000 pasaron el COVID como yo hace más de un mes y tampoco se han vacunado. Por tanto, hago un llamamiento a todos esos andaluces rezagados que por pereza, por miedo, la vacuna es completamente segura. Llevamos ya muchos meses y muchos, decenas de millones de personas vacunadas. Prueba de ello, yo creo profundamente en ella, por eso traigo a mi hijo. Por tanto, es una vacuna súper segura. Vamos a mover los camiones COVID, lo vamos a llevar a todos los sitios, vamos a ir a buscar a aquellos que todavía no se han querido vacunar. Según ha informado la Junta, la región tiene al 74,9% de la población con la pauta vacunal completa y al 85% de los mayores de 12 años, mientras que el 79,1% de la población y el 89,9% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.